montañas, lagos, mar, las piscinas, para que estas familias puedan en esta ocasión tener esta oportunidad de diversión. En estas vacaciones de Semana Santa, el gobierno pondrá a circular 100 autobuses alegres que llevarán a decenas de ciudadanos a turistear sin ningún costo por el transporte. Que van a facilitar la movilidad para llevarlos y para traerlos a puntos específicos de manera segura los días martes, miércoles y jueves. Además de los 23.000 efectivos, la policía pondrá a disposición dos talleres mecánicos móviles, los cuales ayudarán a aquel turista que se quede varado en la carretera del Puerto de la Libertad y en la autopista a Comalapa. Podemos apoyar en el cambio de una llanta, podemos revisar el sistema eléctrico, podemos atender la forma de solventar el fallo de forma inmediata. Cerca de 50.000 empleados públicos estarán trabajando en esta vacación a fin que las emergencias sean atendidas a la brevedad. Más de 200 unidades de salud, 38 hospitales, más de 109 ambulancias. Esta conferencia se montó para divulgar el plan de protección civil que inicia a partir de mañana y finaliza el 2 de abril. Para el noticiero, Wendy Hernández. Así como también vamos a agregar una serie de actividades.